Tape, rebobinando la historia de la música. 2007, Justice estrena el videoclip de Stress, dirigido por Romain Gavras. El argumento es sencillo. Una banda de ultraviolentos de los suburbios se adentra en la ciudad y matan a todo lo que se mueve. Nada más colgarse en internet, el clip provocó una enorme ola de indignación. Los internautas se indignan, la asociación antirracista MRAP amenaza con presentar una denuncia y los editorialistas lloran de escándalo. Un regret, c'est d'avoir pu blesser des gens. Hay que decir que en la Francia de Sarkozy, que pasaba el tiempo queriendo limpiar a fondo los estamentos, jugando con el imaginario de jóvenes de los suburbios igual a peligro para la sociedad, es jugar con fuego. Así que pregunta, ¿qué mensaje quería transmitir Justice con Stress? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Ceux qui ne respecteront pas la loi, on les tapera dur. Le terme nettoyer au Karcher est un terme qui s'impose. 2005. El ministro de Interior, Nicolas Sarkozy, llega a los suburbios en modo John Wayne y aviva las llamas de una situación ya explosiva. El 27 de octubre, Syed Benah y Bouna Traoré, dos adolescentes de Clichy-sous-Bois, fueron asesinados cuando intentaban escapar de un control policial y la situación se les fue de las manos. ¡Un provocateur, Sarkozy! Tres semanas de disturbios, 10.000 vehículos incendiados, 6.000 detenidos y 200 policías heridos. Las imágenes de guerrilla se repiten en los telediarios. El miedo se extiende por Francia. En 2007, Sarkozy es elegido presidente con un programa de ultraseguridad. La République ne cédera pas un pouce de terrain. Por supuesto, el clip de Stress con sus niños inmigrantes que atacan a inocentes y queman coches parece el spot de campaña con el que Sarko soñaba, pero que no podía permitirse. Les codes du divertissement, finalement, n'ont pas changé. C'est la bière, les nichons, les policiers, le sang et les bagarres, en fait. El ejemplo típico de entretenimiento según Justice es Across the Universe, el documental de 2008 que muestra su triunfal gira por Estados Unidos. Armas, groupies, peleas, arrestos musculosos, esto es más Motley Crue que Daft Punk. Formado por dos diseñadores gráficos en 2003, el dúo parisino tiene algo que la música electrónica no tiene, la ciencia de la imagen que flipa a los padres. En su mood board tenemos el logo del crucifijo gigante, las paredes de amplificadores Marshall, el cuero y el bigote y la gira de Spinal Tap. Poco sutil, pero formidable. En 2007, el primer álbum de la banda ocupó los primeros puestos en Estados Unidos y Reino Unido, y le dio a una nueva generación de chavales el toque francés. I think these guys are the new rock and roll. El clip de Stress no es ni más ni menos que un añadido a su icono. La violencia para Justice no es política, es solo parte de la carta gráfica. Le morceau remue les gens et on a mis juste les images qui remuent aussi et le pour que ce truc là fonctionne en objet global en fait. Entonces, ¿cuál es el mensaje que Justice quería transmitir? Pues no hay ninguno. Y ahí es donde radica el problema. La historia del vídeo Stress es la historia de dos fiscales que ven el mundo como un gigantesco mood board y que están atrapados en la realidad. Au début, on recevait donc des messages d'insultes et après on s'est mis à recevoir des messages de mecs qui disaient ouais, bravo, le clip est génial. Vous avez raison de dénoncer ça, on peut pas continuer à vivre dans un pays comme ça, je sais pas. Et on se disait merde, putain, c'était pire que tout en fait. Pero era bastante predecible. Jugar con los estereotipos más angustiosos sobre los suburbios sin tomar una postura clara es dejar espacio para que los fachas saquen sus conclusiones. En definitiva, no se reciclan las imágenes de un ardiente malestar social como se reciclan las imágenes del metal. Justice no pecó de ideología, solo de ingenuidad.